Dale. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos, todas? Mirá, estamos con un tres son compañía. realmente. Tres hombres y un bebé. Claro. ¿Qué era? ¿Tres son compañía qué era? ¿Una serie? No, tres es multitud. Tres una es película, multitud. Una película con Owen Wilson. You, Me and Dupree. Ah, sí, la vi. Me había gustado. Era una buena película. En la época dorada de Owen Wilson, sí, ¿no? Prendió fuego. Que en paz descanse, digo. Owen Wilson, que no lo vimos nunca más. Hizo la película de Marley y yo, la del perro. Y realmente se pudrió todo. No estoy solo, está Lucas Baini acá a mi izquierda. A mi derecha está Janina Kies, ahí también. Que. Una cantante del carajo. Una genia total. Y que encima juega muy bien Overwatch. Bueno, puede haber. Muy bien Overwatch. En teoría, tu carta de presentación dice que juegas muy bien Overwatch. Mi carta de presentación dice League of Legends. Ah, ok. El LOL era el tema. Claro. Era Janina, 3000 horas de LOL, claro. Chiesa. Claro, eso ya es mucho. Pero realmente. Juega muy bien Reaper también. Reaper. ¿Por qué no me extraña que sea Reaper, no? ¿Por qué no te extraña? ¿Por qué no me extraña que sea Reaper realmente? Acabamos de arrancar, por si alguno se lo preguntaba. Dígame cómo se escucha, de cómo llega el tema audio, el tema video. Ya veo que se suma Nervo, Rami, está el dios Chama ahí, el rey de los beats. Está Tito, que hoy decía, ¿vas a hacer stream? Bueno, la esperanza es lo único que se pierde. Pero Tito. Y Tito Baratito. Tito está ahí, Tito Baratito, de hecho es el nombre de verdad de un local que está cerca de lo de Pau. Johnny Kenobi también está, estamos muy bien, estamos por jugar Dragon Ball FighterZ. Vamos a jugar unas peleas acá con Lucas. Stream dos días seguidos, sí, increíble. Bien, ahí, increíble. Dos stream. Sí, sí, es un récord ya total a esta altura. Así que ya saben, sigan el canal, pueden suscribirse, obviamente. Sí, hacemos un montón de sorteos en general, así que tienen doble chance. Pueden tirar unos bits que siempre ayuda. Hay links en Mercado Pago abajo, pero lo importante es que estén acá y la estemos pasando bien, como el buen Satla que se nos suma ahí y Rodrigo también, que están todos por ahí. Ya después le vamos a hacer más preguntas de Dragon Ball. ¿Vamos a empezar con random? Sí, empezamos con random. Digamos que son tres personajes, ¿no? Sí, sí, hay que elegir tres personajes. O sea, vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uy, la puta. ¡Qué equipos de mierda! ¡Qué equipos difíciles! Bu no lo sé usar, 16 tampoco. Virus o Bills, sí. ¿Bills? ¿Bills sabes usar? No, es fruta. Es fruta mal frutar, Ay, Dios. A mí, ¿sabes qué? 18 siempre me caga piña, pero mal. Es buena, pero no lo sé usar. No. Quiero jugar todo acá en el torneo, me parece. Sí, todo en el torneo. Pregunta a Klaus si ya vimos Dragon Ball Super. Yo la vi, ¿vos? ¿Viste no, el final? No, no estoy al final. Ay, ¿pero no, vos arrancaste del principio? No, yo me vi todo el torneo de poder. Ah, ok. La verdad entré ahí, vi algunas cosas de antes, vi un poco de Black. Más allá de haber visto las películas, ¿no? Pero vi lo que después todo el torneo, que me pareció fantástico. Y el final es súper emotivo, está muy bueno. No quiero saber el final. No le spoileen, no digan nada en el chat por las dudas. Y listo, que lo dejamos ahí. Pero véanlo, Dragon Ball Super. Es una gran vuelta. Tito nos dice que se escucha bien. Sí, fue una re vuelta. Por acá va a haber entradas, pregunta Lucas Slipknot. No sé, quizás nos podemos regalar. Ya sorteamos una de Reliquia de la Magia, pero puede ser Reliquia de la Magia. Es el show humorístico sobre el universo de Harry Potter que hacemos quienes estamos acá. Lucas, Guillermo, mi nombre está Owl Jim. Que te. Mira, por acá está Viajero, te tiene también. Y sí, papá, sos una estrella de la tele. Una estrella de la tele. Pueden ver hashtag Viajero todas las medianoches en Telefe. De hecho, en cualquier momento arranca. Después de Sandro. Es verdad, después de Sandro estamos. Bueno, empezamos con la primera pelea, ¿eh? ¡Uy, se pudrió todo! ¡Se pudrió todo! Okay. ¡Vamos con todo! ¡Taca, taca! ¡Uy, mira cómo se defiende! ¡Toma! ¡Empezó a pegar 18! Así, mira. ¡Uy, qué difícil que es 18! Sí, cuando juegas así con personajes que no dominan. ¡Uy! ¡Buen counter! ¡Buen transporte ahí! ¡Transportation! Yo también, ¿eh? ¡Ah! Yo también la sé. ¡No! Te contó el sabor. Con Tuti. Es el poder fruta, mirá. Mirá cómo juega Bill. Mirá cómo te defendés. No le importa nada. Uy, cómo está Bill. Uy, cómo está Bill. Entró el guiño. Lo sacaste justo. Madre mía, hijo de puta. Qué difícil. Este juego lo único que tiene de malo para mí
Es que una vez que te empiezan a hacer el combo, soltar el sí, suelo. Sí, y de hecho ya hay acusaciones de combo sin fin, ¿no? Es como que está medio raro el tema. Me encanta como tiene un Roqueto Punch. Sí. Mira ahí. No sé qué te dice ahí. Un deflex. Abajo atrás. Cayó el ser perfecto. A comerla, ¿no? No, pero. Ahí está. Gordito. El gordito entró. Digo, ya me duele el dedo. Me duele la mano. No sé nada con el toma. Gordito, No sé nada con este muchacho. ¿Te entró? Creo que sí, porque yo te estoy atacando. ¡No! ¡Te entró con Tutti! ¡Te entró con Tutti! ¡No! ¡Mira cómo! ¿Lo mata? No, no. No, no, no. Lo mata, lo mata. Pero casi. Y mira cómo lo estoy fruteando, lo estoy chipeando. Mal. Alta fruta tiraste ahí, Sí, sí, sí. Bueno, yo sabía que ibas a cambiar de personaje, entonces. Y te tiré con todos los pibes. Sí, y Ñu es como de repente no sabes con qué te está pegando, pero te está pegando. ¡Ah! Qué difícil no saber los combos de los personajes. Sí, no puedo cambiar. Ah, pero mirá, me dice. No. Cuida a todos los animales, Goku. ¡Oh! El Zangief de Dragon Ball Super. Ya atendemos el chat, no se preocupen. Perdón, pero estamos muy concentrados en esta batalla. Ay, a morir. Estoy tratando de tirar como los combos obvios, pero 18 no quiere hacer caso. No tiene combos obvios. Oh, me estás dando, ¡Oh! ¡Te recuerdo! ¡Oh! ¡Esports, baby! ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo! ¡Ay, qué se ve medio borrosa la cámara. No sé, por eso. Toma para atrás, toma fruta. Ah, mirá que te había tirado. Juego de pelea en 700 años. Ay, caga. Igual está por el milagro, sí. Sí, pero ojo, que con esa habilidad que acaba de tirar, pueden pasar cosas. No. Ay, no, me olvidé que este. No. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ole! ¡No! ¡Morite! ¡No! Y te refresé mal, ¿eh? ¡Por el milagro! No sé nada con Majin Buu. No sé nada con Majin Buu. Y va por el milagro. Uy, ojo. De repente sé que paró todo. ¡Ojo, ojo! No sé, entró. Sí, entró. Perfecta. Está full, ¿eh? ¡Ay, no! No sé, sé. Uno. Listo, perdí. No. Muy bien. Pará. Tranquilo. No tires nada. No, se va a caer el stream a la mierda. Tranquilo. El gordo tremenda pelea, tremenda. Tremenda pelea. El gordito de San Lorenzo, tremenda pelea. La verdad que es el MVP. MVP, muy buen personaje. Hacking Francis acaba de suscribir con Twitch Prime, muchas gracias. Bien vamos ahí. A ver qué está diciendo la gente, perdón, no sí, pudimos atenderlos. Estábamos muy ocupados, fue tremenda pelea. Guille estaba jugando Resident Evil 1 y me llegó la notificación, ahí quedó en pausa. Perfecto, dice, capaz voy al show, Guille, yo tengo que conseguir algún amigo o alguna jovenzuela. Ojalá, venite, que la vamos a pasar bien. Y además la verdad es que la onda se arma muy linda y aunque vengas solo, te llevas amigo y contacto. No sé, me están diciendo que la cámara se ve borrosa, pero ya fue. Dice, Bahini, ¿aprendiste a jugar o hoy te vas como la Argentina contra España? Te quiero, baby, dice Grafito en Sara. Ojo, Grafito en Sara, ¿eh? Sí, aprendió a jugar claramente. Yo soy, realmente creo que Majin Buu es el peor personaje del juego para mí. Es el peor personaje, muy difícil manejarlo. Muy difícil manejarlo, debe tener un montón de cosas resarpadas, pero muy mal. Está Azael también, viéndonos desde México, si no me equivoco. Dice, me había olvidado de la resolución con Prime, un gusto ver. Bueno, muchas gracias. Tremendo lo que hizo Lucas entonces. Y tremendo la gente que está acá disfrutando de este torneo de poder. Para mí, aunque no tengas mucha idea, tenés que jugar con ustedes. Sí, dale. Métete. Mira, la última vez que jugamos juntos, yo voy a empezó a tocar peto y me dio un peto. Aparte de la típica, no sé jugar. No, pero. Broly sale mañana. Si no lo tendríamos. Sale mañana. Exacto, Broly. Sale mañana. ¿Qué hacemos acá arriba? Elija lo que quieran. Si no, después en otra modalidad que la gente en el chat nos elija los equipos. Dale, esa me gusta. Esa también, buena. Yo voy con random. Ahí va.
a Gohan adolescente, Goku y ¿quién más? Krillin. Ojo, bien, buen team. No te tocó un mal equipo, ¿eh? No, yo siento que está muy bien. No te tocó un mal equipo. Sobre todo Vegeta de tercero. Sí, me pregunta Sael dónde está Pau, dónde está mi novia. Está en su casa, tuve que ir a la facultad hoy. Y está muy ocupada jugando Far Cry 5. Bien. Sí, equipo Z es un equipo de super. Okay. Bueno. Me gustan los teams que van tirando. Darkmano dice una pregunta sobre el Far Cry 5. ¿Qué traen las ediciones que no son las estándar? ¿Valen la pena? No sé exactamente cuáles son. Sé que traen el DLC. El DLC van a ser como tres campañas adicionales. Una medio de Vietnam, otra con zombies y otra en Marte. La verdad que no sé, me parece encopado que hagan algo así. Pero por ahora no nos compres el pase de temporada. Nunca hay que comprar eso por las dudas. Muy bien. Linda ocupación jugar Far Cry 5. Y bueno, es lo que tengo que hacer ahora. Es la próxima review que tengo que hacer, que van a ver en Malditos Nerds, en twitch.tv/malditosnerds, en malditosnerds.com. Ahí estamos, ahí estoy todos los días hablando sobre juegos, ¿no? Equipo, España versus Argentina, el equipo Red gana. Y sí, fue durísimo. Va con todo esto, ¿eh? Ok. Frieza 18 y Vegeta de un lado contra Gohan adolescente, Goku y Krillin. Cuando acá Frieza empezó a repartir. Apreta cuadrado indiscriminadamente y triángulo también. Lindo combo. Este directamente apretá círculo y tira algo. Roto. Está rotísimo. Apretá círculo y triángulo a la vez y le haces el teleport de una si tenés una barrita, así que acordate. Sí. Acordate porque es clave. Vamos a jugar sin R2. Esa es una modalidad que me gusta mucho. Acá Elías hace una pregunta. ¿Tiene experiencia con la página CompuGuard? Es una madre muy barata. Pero no sé si es confiable. La verdad, ni idea. Que te diga la gente ahí. Acordate que para cambiar de personaje es L2 y o L1. Sí. Mantén apretado. Sí, no. Habíamos dicho que con R2 no. Me gusta esa modalidad de no usar el R2. No, estás loco. ¿Cómo lo vas a usar? Es de clave, aparte tiene una. Si abusás del R2, en realidad es peor. Tiene que cambiar de personaje urgente y pensar en la olvidate. Tirera que siempre me tira 18. Azael, no probé PUBG para dispositivo móvil, porque la verdad que no juego en celular, pero todas las personas me dicen que funciona bastante bien, está bueno y es bastante recomendable. Podemos hacer jugarretas en estas peleas apuestas. Mirá, ya hay un circuito de apuestas. Ya hay un circuito de apuestas. Llega Nico también. Ahí nos pregunta si vimos el final de Dragon Ball Super. Yo lo vi, Lucas no, así que no se lo juegue. Me está dando. ¡Uy! Mirá Goku. Una salsa. Goku te dio una salsa. Me invitó a bailar y tenemos Goku, Vegeta. La gente dice que tendría que ganar Goku y Gohan a pesar de Krillin. Vegeta es increíble. Mirá, papá. Cambia de personaje. Tenés que mantener L1 o L2. Bueno, dale. Pero mantener, no. Mantener apretado. La ayuda. Ahí está. El cambio. Ahí entró Krillin, bien enchufado Krillin. Uy, enchufadísimo. Y de repente Vegeta dice: cualquier jugador español hoy. Sí, soy el príncipe Saiyajin. No saqué las escenas secretas, saqué la telecom. Ah, cuando un cierto personaje manda a otro. Sí, pero es fácil, necesitas tener el. Androides versus Goku, Gohan y Goten. Eso, tienen personajes y peleas que quieren ver. Sí, peleas icónicas que quieran ver acá, así que las vamos repitiendo. Se le da vuelta, pero te queda un personaje más, te queda ahí todavía Krillin. Esto está picante, esto está picantón. Acuérdate de que tenés muchas barras. Una U para atrás y R1, haces la especial. El final que sobrevive Android 18 y pide que reviva todos los unidades. En internet ya hay un mod de Jiren para el Fighter 7. Sí, la versión de PC tiene un montón de cosas. Así que pareció Iniesta, está a post. Es el Iniesta. Y tiro especial. Terminalo con un especial. Mirá cómo está especulando Shani. Le está especulando. Capaz sobrevive Krillin, nunca visto. tira el especial. Abajo, adelante, R1. Claro, abajo, adelante, R1. Abajo, adelante. No, abajo, atrás, R1. Abajo, atrás, R1. Ahí tiró el especial. Esto está bien, perfecto. Tiró un poco. Terminamos de una manera poética. Ha ganado Green, ha sobrevivido. Si juego frecuentemente en Xbox One, sí, juego bastante. Porque de hecho, me parece que tiene un muy buen servicio. El Game Pass está copado. Así que la super recomiendo como servicio de consola. El tema es que después querés jugar Mario, Zelda, Splatoon, Mario Kart, Last of Us 2, God of War, Bloodborne, Detroit,
los Uncharted, Horizon Zero Dawn, y están todos en otras consolas, chicos. Entonces, ¿qué querés que hagamos? Grande Krillin, grande San Paoli, te están gritando por es el San Paoli, el Iniesta del Dragon Ball FighterZ, el Suicide Squad, Tenshi Han, Krillin y Yamcha. Me gusta. ¿Contra quién? Ok, vamos a ver. Ya tenemos un equipo. Me gusta el Suicide Squad de Tenshi Han, Krillin y Yamcha. ¿Contra quién pueden pelear? Necesito esa. Después te lo paso. Bien ahí, 65, estamos en vivo. Sí, estamos muy bien. La gente que está viendo, si tiran alguna donación, creo que no, igual, pero perdón que se nos pasaron. Pero estamos jugando acá Dragon Ball FighterZ y pasando la moneda. Character Selection, ahí, perfecto. Hit, Black y Freezer. Uf, upa. Picante. Ojo, Sí. ¿Quieren jugar ustedes dos? Dale, vamos con esa. No. Vamos, permitir. Acá ya está. Goku igual Messi. Krillin igual Inés. Vegeta CR7, puede ser. Está ojo, bien. Me gusta la comparación jugadores de fútbol, personajes de Dragon Ball. Sí. Bueno, ¿soy ese equipo que dijeron entonces? Sí. ¿Cómo era? Hit, Black y Freezer. Claro, y vos. ¿Vos sacaste uno random? Yo salí random. Ah, bueno. Sí. La próxima será. Hit es muy difícil, ¿eh? Sí, aparte es una. Juega medio con los padres. Broly es Higuaín. Puede ser. Higuaín Bugordo me gusta más. Sí. Gohan joven, ¿quién vendría a ser un Lanzini? Hubiera sido Dybala hace unos años, un tiempito. Años, sí. Cuando llegan los primeros 100 bits tirando, ahí donación Isco, muchas gracias. Un aplauso a los Isco bits. Papito jugó al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Papito jugó al Budokai. Tremendo. Los Isco bits están como locos. Muchas gracias por el aguante, por la donación. Para mí, Yancha es igual. Puede ser que Yancha. Puede ser, porque siempre pifia. Sí. Muere. No se olviden que. Si se pueden suscribir, que lo pueden hacer de esa manera. A ver, acá quiero que aparezca en pantalla. Bueno, después se va a actualizar el último suscriptor. Esas cositas siempre pasan. Bueno, Jani, ¿estás preparado? No. Ok, no importa. Hay personajes que no se usan. Aston también tira otros 100 bits ahí. No nos olvidamos de ti, querido. Otro de los mods también que están haciendo un montón. Bancante. Acá el stream. ¿Sabes? Mirá, aparte le dice, che, lo conoce bien a Goku, ¿no? Y sí, que se cagaba encima. Más o menos, claro. Este team up es muy raro realmente. Mira ahí a Saella dándole follow a malditos nerds. Aguante. Ahí está. Mirá, hay una diferencia. Mira, con los bolsillos. La mano en los bolsillos. No, CR7 Skrillin se la pasa más tirado que en el campo de batalla. Epa. El volumen está un toque alto, me parece. Dice, ¿no? ¿Del juego o del micrófono? Porque puede ser. Sí, no, se tira ahí la respuesta. Hola chicos, ¿qué tal todo? Dice Isco. Bien, acá jugando al Dragon Ball FighterZ, Que estoy hablando yo porque está en una encarnizada batalla contra Yanni. Le está dando el trozo de Goku Black, más enchufado que Iniesta hoy. Que Goku Black es tremendo, está roto. Rotísimo Goku Black. No es que está roto, pero está responde, mega como roto. Puede, cámbielo. Uy, no le da posibilidad. Lucha y vuelve. Enganchó. Bueno. Hit no casi una. Si vi Ready Player One, sí, Marto, la vi. ¿La viste? Sí, la vi. Es una película que para mí manda un mensaje de mierda. El jueves en Malito Nerd la vamos a comentar, así que tampoco quiero spoilearlo. Un mensaje de mierda. Un mensaje que jugar videojuegos es abstraerse en la realidad. Que no, tenés que volver a lo real porque lo real me está dando una paliza increíble. Entró Ginyu, no lo puedo sacar. Mal. Ahí está. Entró Ginyu a como, no sé, como patoa en escaramuza de conurbano. ¿Qué eso es? Es unos parries violentos. Unos parries. Mirá. Unas parries tremendas. ¡Epa! ¡No! Ok, se calentó Hit. Sí. Me gusta el debate ese que armaste con Rey Reborn. La vimos también. Sí. Y me parece que ese mensaje solo se manda en el mundo en el que se está viviendo, ¿no? En el mundo en el que todos abandonaron la realidad porque era una mierda. No en el mundo de ahora. No sé. Me parece que lo haces es más allá que un videojuego. Es una segunda realidad.
Sí, pero esa es la interpretación que hace vos, pero no lo que te dice la película sobre jugar. Sobre jugar es, para ellos es atraerse a la realidad. No, es justamente. Y los que juegan son pibes que no le saben hablar a una piba. No, los que juegan son todo el mundo. Es todo el mundo. Sí, y todo el mundo juega. Porque... Pero eligen mostrarte a un cierto tipo. Porque son los que mejor juegan. Sí, o sea, a mí no me gusta nada. Y además, esa cosa de Padawan, veíte. Hay muchas cosas. Las referencias. En el diálogo es muy forzado el tema de las referencias. Pero es una película que me entretuvo muchísimo. Eso, no, es que a mí también, No, no, pará, no entró. Sigue. Uy, esta es una final, finalísima. Uy, alguien, que alguien pegue, por Dios. No sé cómo gané. Hermoso, que alguien pegue en esta batalla de budistas asquerosos. Sí. A ver si Guille dijo que se escuchaba fuerte. Del juego, ah, ok. Ah, el volumen del juego, se puede bajar rápidamente. Sí, esto es una fila. Vamos con eso. Ahí está, ¿les parece mejor? Cualquier cosa vayan avisando, si no lo dejamos bien bajito. Y se escucha nuestra voz nomás, muchas gracias. Pasa que posta este juego sin sonido es otro. Y sí. Si probé el Rainbow Six Siege, no todavía. Vamos a hacer la batalla épica. Un toque más fuerte, perfecto, está mejor. Ahí está perfecto, listo, muchas gracias. Yo leí el libro y el trailer me pareció una mierda totalmente distinta al libro. Bueno, me dicen, yo no leí el libro, me dicen que es totalmente distinto al libro. No es totalmente diferente al libro. Ah, ok. No es totalmente diferente al libro. Lo que sí, está mucho más masticado todo. Porque si fuese exactamente igual al libro, realmente no se puede hacer una película. Ok, claro. Me sorprendió el desenlace. Pero... ¿Distinto al del libro? No lo puedo decir eso. Ah, ok, perdón. Bueno, pero te lo pregunto después fuera del aire. Pero sí me sorprendió. Y por otro lado, a mí me gustó la peli. Muchas me parece cosas que está filmada del carajo. Muchas cosas las sentí aceleradas. Las secuencias son tremendas. Sí, hablamos de Ready Player One. Y además, es ya en el minuto 3 de la película se pone un autodesafío muy grande. Que es esto, los límites de lo que estoy mostrando los dicta tu imaginación. Entonces, cuando decís eso, tenés que mostrar algo realmente ambicioso. Puede ser. Y lo logra. Puede ser. Y lo logra. Después hay muchas cosas para decir en contra de la peli, pero me parece que es súper ambiciosa y cae parada. Y voy a ir con lo que me digan ustedes. Sí. Hagamos equipos entonces que nos digan acá. Vamos a ver qué nos tira la gente. Este es un capo. Azael es un campeón. Sandro terminó muy lindo, casi yo le dice Kisda. Ya lo cagaron a palos ahí, yo sí, la primera perdí, la primera perdí. Ya lo cagaron a palos. Si no, no me interesa. Claro. Sí. ¿Qué opino del fichaje de Johnny Boy Existence? Me parece que está bien. No creo que represente un antes y un después para los esports en la Argentina. Creo que tiene que ver más con el progreso de él como profesional y que se lo super merece. Guillo, ¿te enteraste del torneo de Fortnite que organizaron los youtubers el fin de semana pasado? Sí, un poco lo charlábamos ayer. Si bien fue importante, me parece que se juntaron 100 youtubers con millones y millones de suscriptores y llegó a 1.1 millones de personas en vivo viéndolo. Cuando te lo pones a pensar, no es tanto. No, porque hizo 600.000. Solo Drake. Solo Drake. Ojo, en teoría estaban viendo todos al Rubius. Había 100 youtubers. Claro. Y que tienen un arrastre violento. ¿Hay mucho público compartido? Quizás sí. Pero no sé, a mí no me impresionó tanto. Napa, Ginyu, Gotenks. Tiran Napa, acá. Ni... Gotenks, Gohan, contra... Goku. Originalidad del poder. O sea, la familia. Ok. Black Krillin Cell. Ese es un re equipo, Black Krillin Cell mata todo. Es un re equipo. Vamos con los primeros dos, ¿no? Napa y New Gotenks. Bueno. Y. ¿Quién sos vos? Lo que vos quieras, Guillermo. Lo que vos quieras, sos el dueño de todo esto. Bueno, yo voy con Goku, Goten y Gohan. Entonces. Dale. Me gusta que hayas elegido el mejor Gohan. Sí. Y yo era. Ah, los otros youtubers estaban streameando y también lo estaban viendo ellos. Bueno, ahí puede ser. Entonces. No sé si el 1.1 era solo de. No, era solo del Rubius, pero pensé que quizás era como, bueno, él dijo que era el único que lo iba a streamear. Claro. Eso lo desconozco, eso puede ser. ¿A dónde iba yo? Napa y New Gotenks. Ok. Qué difícil va a ser este partido. Me siento que estoy yendo con.
Che, ¿hasta qué hora van a estar aproximadamente? Porque mañana se cursa 7:45. Y vamos a estar un rato, tampoco tan hasta tarde, porque tenemos que laburar. También tenemos que laburar nosotros. Sí, me preguntan Fortnite o Battlegrounds. A pesar de todo lo malo que hace Battlegrounds, a mí me gusta más su jugabilidad y me siento más cómodo ahí también porque lo jugué más, ¿no? Siento que el Fortnite es muy... Para, no, pero el Fortnite para es... cualquiera, ¿no? El PUBG sí, es más sí, hard. Pero me parece que es una virtud. Creo que tenés que decir de Fortnite. Me parece que sí, está buenísimo lo que está haciendo. Dice, sí, había 150k en 6 directos más. Solo en el de Rubius había 1. millones. Pero cada YouTube tampoco es tan... Por ejemplo, no sé. Lolito alcanzó 400.000. Ah, bueno, ahí está. Bueno, ahí son otros números. Sí, sí, okay, sí, sí. Ok, esos son otros números. Ahí está. Mañana entra súper temprano en laburo. Bueno, amigo. No pasa nada, no te preocupes. Hizo 1,1 millones en YouTube y 400k tuvo Lolito en Twitch. Promedio, ojo. 200k, pero se hizo pico en 400. Bueno, 400.000 para Twitch es una bocha. Sí. Sobre todo además porque al no ser quizás el Yankee hablando en inglés, no son tan a veces conocidos. Y sin Drake. Sin Drake, obviamente. Claro, es el segundo récord oral en Twitch. Esa es muy zarpada. Sí. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué tal está Mixer? No lo probé nunca, la verdad. ¿Qué es Mixer? Es el servicio de stream de Microsoft. Ah, mira. Tweet. Una vez en vez de decir Twitch, dije tweet. Ay, bueno, y te hicieron un... Guille hizo la imagen de tweet que es fantástica. Muy realmente, bueno. Realmente. Me queda ver la paliza a Guillo. Ojo, no tengas grandes esperanzas respecto a eso, porque mirá, miren el... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... El equipo que me tocó. Che, es muy bueno ese tweet. Sí, esperá que vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo acá. Descarga. Tweet. Ahí está. Ahí va. Espera que... ¿Se puede agregar virlado esto? Ahí está. Hermoso. Auspicia tweet. Auspicia tweet esto. Sí, sí, el tweet. Auspicia no esta pelea, tweet. No podía faltar el tweet ahí. Tweet. Ahí no quedó, perfecto. Es como tweet. La gente se queda a ver la paliza a Guillo. Ya saben que me van a dar una paliza. Sí, además mirá el equipo que tengo. Soy sacachispas contra el España de hoy. No, pero pará que te tenés. Me gusta el inicio un poco conservador. De ambos. Sí, está curioso. Goku también, ¿eh? Pensó que se está curioso. Sí, sí, sí. ¡Ah! Buen cruce ahí, buen choque. ¡Ay, pensé que está curioso ahí! ¡Uy, ya! Cuando Goku empieza a tirar patadas es insoportable. Sí, 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 es tremendo. Entró Gotenks. Como loco. ¡Uy, este es el mejor! No lo usé tanto. La verdad. Yo agarrate. No te suelto, pero... No te suelto más, diría la canción. Uy, mira cómo petía el especial. ¿Qué va a ser? Petía el especial. Y ahí va, ¡ay, ni que petía el especial! Eso es hermoso lo que hace. Desconozco también poderes o habilidades con Gohan. No tira poderes. Solo combos violentos. Sí. ¿Cómo es? ¡Uy! ¡Uy! Claro. Me sorprendió. No se piensa que... Emoticono de Chuy... Se lo pide. Goten, que tampoco lo tengo tan jugado. Pelé, Ginyu, Pelé. Luche igual, Ginyu. Alto tándem con Nava, tiro ahí. Sí, sí, sí. Uf. Borracho del tablón, ¿quién te conoce? Listo, nos vimos. ¿Qué? ¡Lo que tiro, Ginyu, papá! ¿Qué está haciendo ahí? Está desafiando la realidad. Ginyu, para. Me parece que te entró con todo el sabor. Con todo el sabor. Bananita. Ahí está. Meta. ¿Me cagaste el especial? No. No sé. ¿Entró? Sí. Entró como loco. Esto no la recupero más. ¡Wow! La mía. Ahí tiré algo arriba, nunca volvió. Nunca cayó lo que volvió. ¡No! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar, amigo? Esto es tremendo. Porra. Entró Ginyu bien. Ay, lo mandaron a valor a Ginyu. No, Ginyu. Uy, me agarraste de. Como, ¿estás acá ahora? ¿Qué pasó, man? Me quedo uno solo, Doyito se acaba de suscribir también con Twitch Prime. Perdón que estamos muy pendientes en la pelea. Perdón, amigos, discúlpenme. No puedo cambiar el personaje, man. ¿Qué onda? Ahí sí, ahí lo cambié.
Y no, Goku no se va. Goku se la aguanta, guacho. Goku se la aguanta. Ahí está. Recién llegué y ya le piden mis muchachos. Sí, paren un poco, pobre chama, pobre chama. Uy, no. Vamos a ver qué dice la gente. Entonces, la gente pide el emoticono de Chuit. Realmente para que lo puedan disfrutar acá todos. Doyito, por fin puedo entrar. Chama se vuelve a sumar acá. Isco dice, le hice un hat-trick a Argentina. Lo pillan por Isco. No entendí. Y que dicen, bueno, gracias Doyito por haberte suscrito. Realmente muchas gracias. Si fue Persona 5, Marto, no. Pero la banda de sonido me la clavé todo el tiempo. Me encanta. Es un juego muy largo al que, no sé, digo, prefiero... Algún día de mi vida ojalá tenga tiempo para poder jugar Persona 5. La gente le pedía bits a Chama, chicos, paren. Chama tiene que comer también, piensen en eso. Además, eso, ustedes también pueden colaborar, claro. Piensen que Chama no es el único que tiene bits. Claro, por favor, prueben Black Krillin Cell. Ese no es un re equipo. Tanque tirando ahí, sí, unos 100. Si Chama lo pide, muchas gracias por el aguante. Qué grande Tanque. Siempre estuve, pero lo jugaba en silencio. Bien, muchas gracias. A Sael le encanta nuestra voz. Bueno, gracias, querido. Aston tira otros 100. También se mete ahí en la lucha y tira otros 100 bits. Aston, otros más. Para esto quiere decir que Aston tiró 200. Así, como tipo, boom. Como cayó. Acá estoy. Epa. Llegó el señor. ¿Habrá oferta de este juego en Steam? Por lo bien que está vendiendo, lo dudo por ahora. Se duplicó sin querer, Aston, te cagaron. Hola, amigo, no hay devoluciones de bits. No sé cómo devolverte los bits. No sé, ni me interesa devolverte. No, pobre. Así que no sé. ¿Qué estaban diciendo? Ah, sí, va a estar de oferta en Steam. Y qué sé yo, es complicado. Quizás para alguna, para tipo, para Pascua ahora venga alguna oferta. Y le descuenten un poquito, pero está teniendo tanto éxito que cuando un juego tiene éxito no te lo meten de oferta. Claro. De hecho, como que tiraron a Broly y cosas como para avivar un poco más, ¿no? No para hacer una oferta. Sí, acá Yui nos tira toda la estadística. El centro de estadística de YouTube dice: repito, que no pudiste leerlo. Rubius, 1.1 millones. Lolito, 400.000. Después, 6 streamers estuvieron entre 100 y 150.000. Una bocha. Y después unos 30 streamers entre 30 y 50. Sí, es revolucionario. Estamos hablando de 4 millones, 5 millones de personas en vivo. Después el chabón de YouTube salió a decir como que habían pasado 42 millones de personas. Que es probable también. Es probable. Sí, si lo multiplicás, sí. Es probable. Y Aston tira otros 200 bits más. Muchas gracias por la donación. Muchas gracias. Tomá, en serio. Aston. Pará, sí. ¿Esto 400, Aston? Sí, pero ya había tirado antes. ¿Es el rey del momento? Creo que es el rey de la fecha. Mira, arriba te aparecen como los que más tiraron en la semana. Y ahí toda la gente colaborando. Aston está ahí arriba. Sí. Y hay que bancar Aston, me parece. Mira aquí, dice: compré este juego digital y me cagaron. Me cambiaron de usuario, el usuario y contraseña. Kisda y todos los chicos y chicas que están ahí escuchando y viendo, no compren cuentas en Mercado Libre o cosas así que del juego. Sí. Eso de yo te compro la cuenta, sí, me logueo, me lo descargo. Porque después pasan estas cosas. Se cambió la cuenta primaria de esa PlayStation 4, no puedes entrar más, andar a reclamarle. No sabía que estaba antes. Sí, hay como un mercado negro de gente que te crea cuenta y como ya lo compró a medias, te lo venden más barato. Es una caca, no lo hagan. Yo sé que no es fácil comprar un juego a $60, más vale. Pero esto es peor. Porque claro, te sale más caro después. Sí, no te digo que es piratear caro, pero más o menos. Puedo agregar como un insight, sí, desde que por mucho tiempo no compro juegos. Okay. Y por mucho tiempo me quedé como aislado del gaming actual. Entonces siempre jugaba Age of Empires, básicamente. Claro. La verdad es que es una de las cosas que más se amortiza. Una vez que compras el juego. Y es tan fácil venir del barro, ¿no? Del barro del crack, de comprar cosas como no sabes dónde vienen, sí, y todo eso. Y de repente poner, ahorrar la guita, que no es fácil, claro, ponerla y saber que apretás un botón y lo descarga. Apretás otro botón y ya estás jugando sin riesgo. Sí. Te juro que a mí me cambió mucho la perspectiva de todo. Y también es como, está bueno empezar a pagar por lo que uno... Claro. Uno disfruta. Sí, bueno, con Gianni tuvimos una experiencia así. Fuimos de viaje y es como el primer viaje que... compramos. Uf, y hacemos. Claro. Y fue buenísimo. Se disfrutó. Sí, no, se disfruta todo. Sí, sí, horrible, gastó el doble. Ahora voy a comprar el CD seguramente. Porque la tarjeta de crédito que tengo no es internacional.
Chama tiene la insignia roja, que es del que dio más de 10.000 bits en total. Tipo, ah, Chama la tiene súper atada. El Medal of Honor, pero... Todos dando bits y yo siendo pobre, no pasa nada. Bruno, que ahí no veo bien. Bruno, tranca, lo importante es que estés. Marto, si jugué Minecraft, jugué varias veces acá en vivo, en stream. Fue muy gracioso, así que podés ver los, podés ver todos los videos. También están en el canal de YouTube. Pude probar Ni No Kuni 2, no todavía. También otro juego largo. Ni No Kuni. Sí, es un pseudo JRPG porque... no es tanto por turnos, pero es súper japonés y medio con la onda de Studio Ghibli. Ah, muy bueno. El primero había sido hecho en colaboración con Studio Ghibli. El segundo no, pero conservaban el estilo. Ahí me lo vendiste. Sí. Si jugaste alguna otra persona, no, lamentablemente no. A ver qué más dice la gente por acá. Sí. Mientras voy a subir otra foto para decir que estamos. Nada más placentero que colaborar con el desarrollador. Y bueno, sobre todo con los independientes. Además, los clientes por lo general lo tiran optimizado en tus especificaciones. En PlayStation 3 un juego se puede compartir 6 veces y en PlayStation 4 3 veces. Entonces, PlayStation 3 se puede revender 5 veces y PlayStation 4 2. Entonces, en ML revenden y comparten. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, pero con ellos en PlayStation 3 no tuve problemas con ningún juego. Sí, pasa que PlayStation 3 era un poco más vulnerable y sí. era como más sencillo, más allá de que después se pirateó. Quizás en esa época empezó siendo como una especie de Robin Hoodada y de repente... se empiezan a aprovechar de todo. Cuando Dojito tira otros 100 bits acá, no le alcanzó con suscribirse, Dojito, sino que también ayuda de esa manera. Llega en Goob y nosotros vamos acá. Yo elegí el equipo que tiró la gente. Te propongo algo. Uso a Gohan. Sí, después porque, con. Sí, porque la movés con Gohan. La movés tampoco. Con, no, pero elegí el que quiera, no, boludo. No. Pero no sea Gil. Vamos con otros que no sé usar. Sí, recién llegó Chuit, avisó tarde. Bueno. Qué divertido. Vamos a jugar unas partidas más y después Yanni tiene que jugar Overwatch. Sí. Para mí es como un par y vamos con Overwatch. Vamos a jugar todos. Bueno, vamos a jugar todos, podemos hacer así, pero la que juega acá Overwatch sos vos. Entonces. Sí, la que juega en serio encima. Porque... Sí, sí. ¿Te vas a poner en modo niño rata? ¿No? Sí. ¿Va a aparecer el niño rata? Sí. Álvarez tirando ahí otros 100 bits, también colaborando. Muchas gracias. Bien, Álvarez. La gente quiere el emote de Tweet. Puede serlo. Pasa que solamente me deja poner 3 emotes. Es una caca esto. Pero vamos. Épale, mis bits. Sí. Dice... here comes the Miss Saint Danger. That girl. Vamos, no sé. Que nos diga cómo se llama. Sí. Ponete... Juan Pablo. Hagamos así, decinos cómo te llamás y tirarte unos bits, sí, por las dudas. ¿Cómo se nota que Chama es RRPP? Me dieron ganas de donar. Chama es un campeón, Chama es realmente. Campeón. Sí, Chama, después ponete el link del Discord de la comunidad que está armando, se llama Armada, si me equivoco. Que la rompe toda y está buenísimo para armar partidas y un montón de cosas. Tito, tira otros 100 bits también. Vamos, Tito. Invíteme que juego con. No sé quién habrá puesto ahí porque se lo censuró. O con Widowmaker, dice Judy. ¿Con quién te puede censurar? No sé qué habrá dicho. Y también Isco tira otros 100 bits. Fiesta de bits. ¡Vamos! El pibe que la mueve con Gohan. Es ajedrez. Te quiero enganchar con el combo que empieza con la patada baja. Es buenísimo. No puedes pensar más. No, no se puede. Pero este es hermoso. Y de repente... ¡Ah, no! Eso, cuando pasa, eso es una caga. ¡No! ¡No, Gohan! Gohan ama todos los animales. ¡Ama todos los animales, Gohan! Y ahí entró. El boludo este. Entró justo. Entró y con más. Tutti, con todo el sabor en... ¡Ay! Y le agarré la semilla. ¡Toma! Bueno, no puedo salir. Ahí está. Esa tengo que aprender. No sé cómo hacerla. Con L2 y L1. ¡Ah! ¡Ah! Uy, cómo está cobrando 18, 16. ¿Cómo te detuve ese ataque, man? No sé, no entiendo. Alto Cell, ¿eh? Cell es muy bueno. Cell es una bestia. Si me sigo llevando con Nico Fishman, sí, es uno de mis mejores amigos desde los 5 años. ¿Cómo me voy a seguir llevando? No laburo más en Suprapixel, lo más chico, pero me sigo viendo. No, es que... Claro, viste, no, seguro está peleado. Seguro está peleado. YouTube está lleno de eso. Claro, viste, pensaste. Cualquiera. Tira algo, tira algo. Uy. Qué difícil que es jugar con Bugo, ¿eh? Es una basura. No, boludo. Es horrible, man. Remás en dulce de leche todo el tiempo. Pero cualquiera. No te tira un combo largo ni aunque lo caes a piña. Bueno, bien ahí. Pero como otro es. No. Uy, mirá que tiraste. ¡Cuidado!
cuando tenés una barra, apretás triángulo todo el tiempo y termina en especial, sí o sí. Sí. ¡Oh, no, no, no! ¡Unleash no, the beast! No. Para ver que no se murió todavía. ¡Uy! ¡Cambió justito! Es terrible, es estúpido, Gulag. No más, punto. Me la recontra diste. Pasa que tiene este approach que tiene. Es terrible, con, es terrible. Es muy alejo. No se te agarre. Lo que zafé. Zafaste. ¡Oh! Te tiré dos piedras. Se la piedra escupió desde arriba. Y dice. ¡No! ¡Qué boludo! ¡Nah! ¡Ay, casi! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Fue fuerte, ¿eh? Fue fuerte. No, es increíble, Dale, Pixel, que sea, metel acá. A ver, no laburás más en Super Pixel. ¿Dónde estuviste? ¿En un tupper? ¿Estuviste en un tupper durante este mes, más o menos? Qué difícil, ¿eh? Sí, es. A ver, si te copa lo que hago, si me sigues en redes sociales, si viste el último video que hice en Super Pixel, te habrás dado cuenta que ya no estoy más en el canal. Porque además no saco videos hace un mes y pico. Por otro lado, no, estoy trabajando a tiempo completo en Malditos Nerds. Hago contenido sobre gaming, cine, series, un montón de cosas. Hago reviews en la página malditosnerd.com. Hacemos streams. Hoy hicimos un video podcast que sale todos los martes. Mañana tenemos los streams que hacemos en Compumundo. Pronto va a haber videos, como también como lo que hacía en Supra. Así que chicos, estoy haciendo muchas más cosas que antes todavía. Así que si les copa lo que hago, buena onda. Pueden seguirlo ahí en Supra. En Malditos Nerds ya. Me falta 4.000 bits para la insignia roja. Algún día llegaré. Tranca, por favor. Tenme la tarjeta. Seguiré comprando bits y apoyando a morir. Qué grande. Opinión de Dragon Ball Super. Me encantó. Salvo la primera parte que fue medio. Bueno. La primera parte, yo pensé que estábamos en un barco yendo a la deriva porque estaba todo mal la animación. Era muy feo verlo, pero después se puso muy manija. Y de repente. El torneo de poder fue increíble. No, veo y me siento como hay un fantasmita al lado mío que soy yo a los 10 años. Sí, ¿no? Sí. Así lo veo. Que lo metan a 17 ahora, que fue el todo MVP. Sí, por favor. ¿Lo están jugando en PC o en consola? No, en Xbox One. En Xbox One lo estamos jugando. Me mata ver los combos que quitan 95%. Sí, es terrible. Segretón está hola. Acá, amiga de Lucas Oville. Yanni. Sí, lo podemos decir. Yanni, sí, Yanni. Obviamente, Yanni Kiesa. No, por supuesto que está acá Yanni. ¿Qué hacemos? Sí, vamos con jugar Overwatch. Vamos con Overwatch y va a demostrar su magia con el Reaper. No. The Reaper. No. Ya. Sí, tira. Odio la presión. Y además es muy divertido ahora jugar porque se enoja. Claro, ese es el tema. Se enoja. Vamos a ver a la verdadera Yanni en este caso. Va jugando Overwatch y viendo cómo es la cosa. Ya no juego Cuphead y algún día lo podría. De hecho, nunca lo terminé, así que lo voy a tratar de retomar en ese caso. Pero algún día lo podría hacer. Esto está en Overwatch, ¿no? ¿Lo terminaste? No. Tengo que pasar al King Dice que me mató. Estuve en exámenes, lo siento. Bueno, tranca, no pasa nada. Por favor. ¿A quiénes esperás para el nuevo Smash? Buena pregunta. ¿A quiénes espero para el los nuevo? De Splatoon deberían estar, ¿no? Esos van a estar. Van a estar, ya se sabe. Espero medio alguna locura. Espero gente de otras franquicias. Pasa que a esta altura ya como que vinieron todos realmente. ¿Qué hay nuevo en Nintendo que no estuvo en los Smash? Que no haya estado. Que estuvo en. Que bueno, de juegos ahora. Nuevos de Switch. Ninguno, ¿no? Más que el. Porque debe venir por ahí. Sí. Y no hubo tanta nueva franquicia. Quizás los Rabbids de Mario más Rabbids pueden entrar. Puede ser, de esa manera. Quizás va por ese lado. Que juegue con Genji, sí, bueno, dicen acá, mirá, ya empiezan a presionar, no. Es verdad. Te juro que quisiera jugar bien con sí. Lucas, creo que soy la única persona que streamea mientras tiene un programa al aire. Mal, claro, debes estar ahora. Un capo del marketing. New skin unlocked. Ok, bueno, mirá, tenemos una skin acá. ¿Tengo alguna loot box? No tengo ningún. Tenés a la Widow con el skin de StarCraft. Sí, ok, bueno, esto no tengo ninguna loot box para agarrar. Te lo vamos a dejar todos. Sí, vos. Sí, todos. ¿Sí? ¿Por qué yo primero? Porque sos la residente. Y además porque jugamos dos peleas seguidas con Guillo. Sí, ya está. A ver, pasamos control de Xbox. Todo informal acá, ¿eh? ¿Qué hago con esto? ¿Me lo dejo? ¿Lo escuchás? Sí. ¿Lo escucho acá? Si querés, sí. Ah, ok. Como vos quieras, jugá. Bueno, sentite como en casa, wow. Pasamos el micrófono acá. Necesito que esté todo you. En orden. D-U. Ok, sí, acomódate bien el. Vamos a ponerlo en orden. El teclado, el mouse, si querés calibrarlo como quieras, perfecto. Vamos a.
Lucas, fracasé de manera espantosa, pero no descansaré hasta conseguir las entradas de Infinity War, dice Segretón acá. Segretón, tranqui, la semana que viene tenemos otra chance. Adivinen quién va a faltar a la escuela por ver el directo. Paren, locos de mierda. No vayan al colegio, es aburrido. Claro, sí. El peor mensaje. Me pregunta si desbloqueé el modo experto en Cuphead, ni en pedo. Perdón, no, es imposible. Yo espero a Kratos en el Smash. No sé. Upa. Puede ser, puede ser. ¿Puede llegar a estar? No creo. Ojalá volviera Snake. Uh-huh. Guillo, desbloqueo. No, eso ya lo contesté. Sería hermoso ver a Banjo-Kazooie. Esos. Y Waluigi, por favor, aguante Waluigi, mejor personaje de Banjo-Kazooie, claro. Sí. Me parece que son los que nunca estuvieron y siempre tuvieron que estar. Che, ¿y el compañero de Onky estuvo? ¿Está? ¿Vos decís Diddy Kong? Sí, estuvo. No me acuerdo si Dixie está, pero Diddy sí. Si tuvieras que elegir entre Far Cry 5 o el nuevo God of War, ¿cuál elegiría? Tengo plata para uno, God of War. Incluso habiendo jugado Far Cry 5 y medianamente disfrutándolo, aunque no tanto, por algunos motivos. ¿Qué onda Brigitte? Hermosa. Porque siento que es mi waifu, siento que me enamoré. Sí, está sí. Buena. Es muy divertida de jugar. Yo soy medio que me vende todo lo nuevo, ¿no? Obvio. Pero esta es muy divertida de jugar. Si bien es un héroe bastante situacional, okay, digamos, dentro del roster, dentro del grupo, bien, es medio simetra en eso, ¿no? Okay. Tenés que usarla para cierto. Porque hace un poquito de todo. Okay. Es un poquito tanque, cura, pero tenés que saber bien a quién curar, porque su habilidad de curar tiene un. Una refresh bastante lenta. Sí. Tiene una cosa muy, muy divertida que es que cura mientras pega, entonces tenés que estar en el medio del quilombo. Es un healer contra... Mirá, está configurando a full todo, ¿eh? Está configurando a full todo. Es un healer contra la estrategia este de dive, ¿no? Que cae el mono, cae diva. Sí. Y con esta la reperés. Te hace zafar de muchas situaciones que un healer no zafa. Ok. Acá te preguntan si volverán los vivos en la cosa. No, en la cosa. Volverán los vivos conmigo conduciendo en mis cuentas de Instagram. Muy bien. Hoy ya hicimos uno. La rompimos, fue muy divertido. ¿Les gustó el trailer de Animales Fantásticos 2? Me gustó. Yo tengo como un amor-odio con Animales Fantásticos. Sí. De verdad me duele mucho la decisión de tener a Johnny Depp. Sí, parece cualquiera. Está mal la sensibilidad que acaba de tirar el Stephen King. Configuralo como vos quieras. Cuando, o sea, ya arrancó. Cuando Naito llega y dice quiénes son estas personas, está Lucas, está Janina. Janina juega muy bien Overwatch, no como yo. Mirá, ya empieza a patear ojetes. Está realmente enchufada. Buen Reaper. Vive. Uy, la concha. Fantasmita Reaper. Ahora, hablando de Reaper, lo van a bufear un poco. En el último cambio. Mirá, no nerfear, está como medio debilucho entonces. No, claro. Lo van a bufear un poco, la habilidad del Fantasmita. Sí. Okay. Va a ser más rápido y se puede cancelar cuando vos quieras. Doyito dice, Brigitte, es terrible lo que pega y funciona re bien. Acá hay alguien que me inea diva. Si estoy usando la 1080 Ti, no, la 1080 Ti fue un préstamo de Nvidia para hacer un video, pero nada más. Tengo la 970 y por ahora rinde. Mirá cómo va a lastimar a Ana. Sí. Preguntan Far Cry favorito. Acá dicen que el mejor es el 3. A mí creo que el mejor es el 4, me parece. Y el 2. ¿Qué onda Ready Player One? Ya la comentamos un poco antes. A mí me parece que es una película súper entretenida. No me gusta el mensaje que dio. Lucas la banca más, quizás. Pero tiene demasiadas referencias y demasiado en tu cara. Como raro eso. Sí, demasiado. Si bien es la película más ordenada que podría ser de esa novela. Porque la dirige un chabón como Steven Spielberg. Es cierto que a veces es como... Mirá lo que te estoy diciendo. Claro. Si sos nerd lo entendés. Si no, anda a cagar. La gente está diciendo que bien que juega. Están como locos. Es que sí, la rompe Gianni. Recién ahora murió. Estoy viendo... Aparte, ahora... Sí, entiendan que está jugando. No con su mouse, no con su teclado. Una máquina que agarra y... Y acaba de sopapear al mono. Está dando, le dio a un Winston. Winston va a soñar. Buen headshot te clavo, Reportar por chip. Hijo de puta. Sigue cambiando. Me preguntan si soy... la mira. Sí, tranquilo. Lo que vos quieras, cambialo. Me preguntan si soy más de DC o de Marvel. Y yo me considero más de Marvel. Pero bueno, no es que elijo uno o el otro. De hecho, Batman está por encima de todas las cosas. Mal. Es que además yo creo que la pelea esta DC-Marvel es divertida si lo tomás con humor. Después realmente hay gente que lo toma como muy en serio. Y decís, boludo, son personajes de ficción, tampoco que te van a modificar la vida.
tanto el creador de Batman como el creador de Iron Man. Me chupas un huevo. Obviamente. Entonces, somos un como... número para ellos. Che, buena Mercy en el equipo. La chica con sus mecánicas coreanas. ¡Se murió la bestia! Pero. Mirá cómo está jugando Guillo. Mirá todos los que mata. La gente está diciendo. Fíjate, imagínate si alguien cae y dice, uy, Guillo, el de Michael Nerds. Mirá cómo juega, como Reaper. Nivel Asian. Pero claro. Asian level. Terrible, terrible. ¿Qué onda, Guillo? ¿Cómo vamos? Te preguntan acá. Salsa de soya. Salsa de soya. Salsa de soya. Estamos muy bien, querido. Muchas gracias. Se nos va Azael, me tengo que ir a dormir. Buenas noches, Guillo. Lo terminé de haber resubido. Saludos de México, crack. Saludos a ti, crack. La gente diciendo grosa, increíble. ¡Aplausos! Hay bombachas cayendo desde la tribuna. Yo mientras. Hughie dice: mientras veo esto, me estoy pasando Sonic Mania por 14ª vez. Voy a. Uy, cómo está comiendo esa diva, pobre. Pobre diva. Está más indefensa. Five player kills, three strike. Uy, 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 uy. Guillo, agradece esas plays, dicen. Agradece esas plays. Gemeinsam kämpfen wir!
Hey.